Muy bien, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí a este su canal y seguimos aquí en este increíble Resident Evil Village. Y bueno, en el último capítulo derrotamos por fin a uno de los jerarcas, uno de los cuatro jerarcas, que es Lady Dimitrescu, ¿no? Se convirtió en esta cosa bizarra, con alas y bueno, le dimos fin, caímos desde allá arriba. Y bueno, pues entonces, en teoría, pues yo creo que vamos a otra zona. Ethan camina como algo lastimado, ¿eh? Bueno, es obvio. Aparte, creo que, si no me equivoco, antes de que se transformara en esto, le enterró sus garras a Ethan, ¿eh? Así que bueno, ya está súper tocadísimo ya Ethan. Ah, ya recuperamos movilidad. Ah, ya nada más como que tenemos que pasar esta zona y ya recuperaba movilidad este Ethan. Bueno, pues a darle. ¿Qué es esto? Exacto, ¿eh? Como un líquido, no sé. ¿Por Porque qué me mal largo de aquí. después? Exacto. Frasco sucio. A ver, vamos a ver qué es eso. Frasco sucio, contenedor de cristal con un blasón ilustrado por una flor y una espada. Es tan sucio que no se ve su interior. Es tan sucio. Oh, tiene algo ahí. Sí, tiene como, como si pareciera un órgano o algo así. Y número 3. Valioso, supongo. Ya veremos a ver para qué sirve después. Pues ya, vamos para afuera entonces. Fuera del castillo, que yo creo que ya al castillo ya le dijimos goodbye. Y vamos a nuevas zonas. Rose. Encuentra a Rose. Pues a ver dónde, porque nada más quién sabe dónde esté. Como dijo esta Lady Dimitrescu, todo para que ni siquiera esté ahí, ¿no? Más por allá abajo. Vamos a ver aquí. Supongo, quiero pensar. Sí, zona segura, exacto. Vamos a ver. Está guardado. Ah, es un documento, sí. He terminado el objeto que me fue encargado. Llévalo a la casa del. La chimenea roja atraviesa las cuevas por las ruinas y continúa luego por la aldea. La cueva. Bueno. Nada. ¿Dónde estamos? Vamos a guardar. Vamos aquí. Otro. No me gusta mucho guardar por diferentes archivos. Normalmente siempre ocupo uno, máximo dos, pero quiero, por si las dudas, estoy guardando así. Más que nada por si no quedan bien, bueno, por si no se guarda bien lo que estoy grabando. Podría ser, ¿no? Podría pasar, no me ha pasado nunca, pero más vale prevenir. Y aquí, de hecho, todavía no tenemos esto, ¿eh? Para los pozos estos. Está bien oscuro aquí. Pues no, no hay nada. No, pozo. Pues no. Pues vamos a regresar también por acá para ver qué hay abajo. Cuando tengamos la una especie de manivela o algo así. Porque aquí nada, no. Está ya en azul. ¿Pues es un puente? Creo que sí, ¿no? Y aquí supongo que no podemos pasar, ¿o sí? Necesitamos una llave. Que con el cortacadenas podría haber sido, pero ya ni lo tenemos, ¿o sí? Ah, a ver esto. Nuevo. Bueno, es el diario de Ethan.
El último que hicimos fue este, no encuentro a Rose, que tenía que irse, ¿no? Que tengo que escapar, ajá. Y luego dice, mediodía del 9 de febrero, torre, esa mujer Dimitrescu se transformó en un monstruo, pero aún así pude matarla y escapar. He encontrado un frasco muy extraño. Me dijo, nunca podrás volver a ver a tu Rose, no puedo quitármelo de la cabeza. Uf, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Esperemos que se equivoque. Estas son las notas que hemos encontrado. La tienda. Solo existe un único mercader en toda la aldea, el duque. También puedes vender armas nuevas, diagramas, recetas de cocina. Más espacios para tu inventario y mucho más. Además te comprará cualquier tesoro que hayas encontrado. Puedes venderle tus armas y comprárselas de nuevo más tarde si lo deseas. Sí, pero más caras, ¿no? O sea, se las vendemos clásico de los negocios, se las vendemos más baratas y él nos las vende más caras. ¿Por abajo? Tal vez. No, lo veía muy. No puedo pasar. ¿Por qué no puedo pasar? Cuchillo. Uf, esta zona. Otra vez zonas oscuras. Perdón, pescadito. Pescado, hoy. Se ve muy raro. Ingrediente para recetas con pescado. Recetas. Si no hubiera leído lo de hace rato, diría recetas, como que recetas, ¿no? Examinar. Pescados de esta región, ingrediente común, será mejor no comerlo crudo. El puro pedazo de carne, nada más. Perdón, pescadito, perdóname, perdóname, perdóname. No te vayas. Que creo que lo hubiera hecho con cuchillo, también. Hear our voice together as one in reverence. We call on thee within the endless dark Es la. to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, Momento. so we may. Sí. Make the sacrifice and await the light. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late! Or maybe almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles?
I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. Umbrella abajo. Hey, en medio. Wait a second. That looks familiar. Hey, hey, wait. Desapareció, no se ven las en los bordecitos de la puerta. Dejó una llave, ¿no? Llave alada. ¿Qué? Es un cuervo, ¿no? No, este es aquí. Una llave decorada con un cuervo de alas desplegadas. Mara, no carga. Madre Miranda, ¿cómo ni se le ve la cara? Supongo que es como si fuera Rose, ¿no? Ok. La casa de Heisenberg. Un caballo. La casa de Beneviento. Casa Dimitrescu. Ajá, es el símbolo que vimos en la llave y todo, y en la casa varias veces. Y casa de Moreau, una como sirena. Wow. Y esto es Umbrella. Es Umbrella esto. Eso es Umbrella. Wow. ¿Y esto? Pues sí, hasta parece como si fuera un santo o algo así, ¿no? O una santa, ¿no? Hacia Madre Miranda. Sí. Hey, pues es la imagen que vimos al principio, es Madre Miranda. Nada más que no se ve el rostro, no se ve bien como es, ¿no? En teoría. Ah, aquí está. La llave de las alas. Exacto. Ya tenemos también esta llave. La has abierto. Ok, perfecto. Ah, tantito. Sí, está bien, está limpia. Bueno, pues entonces tal vez regresemos ahorita a lo que es el pueblo, la aldea esta. Puede ser, porque ahí dejamos varias cosas. Su mano, como su mano que se le pegó. Bueno, milagro, ¿no? Líquido mágico. Wow. Foro de ceremonias. Es al principio, de hecho. Umbrella. No, pues no tenemos nada. Este símbolo me suena a algo. Así es. Es en teoría Umbrella, pero ya vimos también que al final del Resident 7, este Chris estaba... ay, no me acuerdo. Era Umbrella, el símbolo de Umbrella. Y tenía, de hecho, Umbrella, pero... Tenía una palabra antes, no me acuerdo... Neumbrella o no sé, algo así. Y era de color, en vez de rojo, era azul. Una fábrica. Supongo que vamos a ir ahí. Ahí está el castillo. El famoso castillo, que ya estuvimos casi por el techo. Wow, esta zona. Tarima de piedra. Foro de ceremonias. Bueno.
Son dos caminos, pero creo que es el de la izquierda. Sí, está aquí, no se puede. Ok. Bien. El Franco, ¿no? Cuerpos colgados y partidos. No, no puedo pasar. Ah, son los lobos estos. Bueno, sí, esos. Como lobos. No voy a llegar por atrás. Uy, este lo mataron bien podrido. A flechazos. En el cuello y en la yugular y en el pecho. No, pues instantáneo. Calles. Bien. Bien, qué buena. Oh, sí es cierto, no, ya tengo, pero oh, sí tengo. Apenas. También de esta. Vamos, denme cosas para crear. Ahí se va. Quise hacerle el counter y no me salió. Oh, bien. Otra cabrita. Ok, híjole, ya estoy algo dañado, pero bueno, podemos resistir todavía. Aquí otra vez ya regresaron los estos como lobos. Otra vez la manivela. Ok. No, aquí está en blanco el camino. Así que creo que aquí no debe de haber nada. Esta zona me suena, ¿eh? Pero ahorita vemos, a ver si conecta con el con la aldea. Bastardo. Sí. Ya decía yo que sí se veían como unos dibujos ahí. Ahorita, ahorita. Aquí atrás había algo. Déjenme ver. ¿O era la misma zona? No era la misma zona, era la misma. Era la misma zona. Aquí. Chatarra. Es puro aldeano aquí, ya que no se transformó, sino que simplemente están muertos. Uy, esta creo que no tiene pierna.
No los transformaron o no sé, y definitivamente nada más los mataron. Acá hay un cofrecito. No, no, Gansua, no. No, no se puede. ¿En el mapa dirá algo? No, nada. Ni siquiera creo que lo marca. ¿No? Qué extraño. Es que no tengo más llaves. Y una ganzúa tampoco. Hay un buen de aves allá arriba. ¿Puedo regresar? No sé. Yo pensé que se iba a cerrar. Y aquí. Uy, es una como de cabra o algo así. Bien, puras de estas puertas, ¿no? Pero ya tenemos al fin There la you llave. are. I had a feeling you would pop up here. It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. Not sure if it's of value, but why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? Take a closer look. Rose. Cabeza. That flask seems to contain her No, hair. Manita. No. Roses. Don't say another word. This is impossible. This just can't be. Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point. You don't have to trust my words. But do you have any better options? De hecho, no. Your choice. The customer is always right. After all. You'll pay if I find out this is a lie. Fucking Joker. Ve a la casa de la chimenea roja. Ok, es muy bizarro si la verdad la niña la hicieron pedacitos y está en frascos. Pero está raro porque dijo que su esencia está intacta y aún la puede salvar. O sea, muy raro, ¿no? Muy raro todo. Muy, muy raro. Y esto, 4. Aquí puede encajar algo. Wow. Bueno, pues tenemos que ir por cada uno de los enemigos, hay que vencerlos y pues traer, no sé si sus restos de Rose o algo así,
pero traerlos y encajarlos ahí para pues seguir avanzando y me imagino ir con Madre Miranda al final, ¿no? Nos queda un recorrido bastante largo. Vamos a guardar. Muy bien, hicimos una pequeña pausa porque tuve aquí un pequeño problema, pero bueno, ya todo está otra vez en orden. Vamos a seguirle aquí, a continuarle para completar este capítulo. Pues yo creo que más o menos como una media hora aproximadamente, que es lo que resta para que se complete lo que un capítulo normal hacemos. Estamos en este tipo de altar y bueno, después de conseguir esta cosa, que en teoría es la cabeza de Rose, que es algo muy extraño, pero bueno, ya veremos. Este altar o algo así, tenemos varias opciones. En teoría, si tenemos la llave, es correcta la que tenemos, podremos abrir las puertas estas, solamente que estoy viendo que algunas tienen dos alas y unas cuatro. Esta tiene dos, entonces yo creo que sería esta. Estas no creo que podamos abrirlas, yo creo que no, no. De cuatro alas, sí, perfecto, ok. Pues vamos a ver, entonces, el único camino es este. Ya con el mercader ya vimos, ¿verdad, todo? Sí, balas, tampoco podemos, nos hace falta una de chatarra. No, perdón, pólvora, una de pólvora para hacer más balas. Podemos comprarle ahí, ¿verdad? A este, pero tenemos 4000 ley. No, yo creo que vámonos así. No hemos sufrido tanto de balas. De energía vamos un poquito mal, pero bueno. Ok, conectamos zona con el principio. Exacto. Exacto. Muy bien. Conectamos zona con el principio. Muy bien. Entonces podemos ver a quién. Uy, esa puerta ya está abierta. Ok. Aquí. Sí. Este es uno de los que me faltó. Es de los que yo les había comentado que pues veo. Obviamente no estoy viendo gameplays de este Resident, de los youtubers que luego llego a ver, pero solo me detengo cuando ya llego a donde yo no he llegado, ¿no? O sea, prácticamente como voy yo avanzando es lo que yo nada más veo de ellos. O sea, ya más no, porque pues, obviamente no me quiero spoilear. Y cosas como esta, pues, del diamante, pues, es lo que encontramos, ¿no? Bueno, es lo que más bien me di cuenta de que había uno por ahí. Esto es como un... Así no me había dado cuenta que esto es como un altar ahí. Bueno. Entonces... Nos falta esta cosa, ¿verdad? Todavía. A ver, Venimos del altar. Esta puerta es la que estaba cerrada, ¿no? Y ahorita creo que está abierta. Sí. No es esta, es esta, es esta. La estoy confundiendo. Pero bueno, vamos a revisar esta que es zona, pues, nueva. Que se nos abrió aquí la puerta. Estaba cerrada. La han de haber botado estos lobos. Ay, un puerquito, pobrecito. Bueno, al menos no se lo comieron. Uy, aquí arrastraron algo o se salió algo. ¿Quién sabe? Ok, a ver. Vamos a subir. No sé si se escuchan los truenos de que quiere llover. Solo espero que no se me vaya la luz. De todas formas tenemos el archivo ahí guardado por si pasa algo. Pero esperemos que no.
una radio igual que ya habíamos encontrado anteriormente. Oí un grito en la casa de la chimenea. Iba a ver de qué se trataba, pero el camino está bloqueado por escombros. Voy a tener que dar un rodeo. ¿Quién iba a pensar que ese agujero en los establos algún día sería útil? Si no he vuelto por la mañana, ve a casa de Luisa, tú sola, papá. Fácil de forzar. No, no tengo ganzúas. Ok, vamos a cerrar esto. Se escuchó el... ¿Cómo tronó el...? Un vidrio, ¿eh? Animal de madera a cuerpo. Es de la cabra, ¿no? Uy, a ver si no nos... No. Nos vaya a saltar algo y nosotros bien campantes, que nunca, no ha pasado, ¿no? Pero puede ser. No. No, pues no. Salimos de acá, ¿verdad? Vamos acá. Es como un establo, supongo. Pequeño como establo. Ah, podemos quitar esto. Ahí hay uno. Ay, no puede ser. Bastardo. Que no me salen los counter, pero bueno. Es que es algo difícil. Hay que, yo creo que con práctica más bien. Ah, ya sé dónde estamos. Sí. Que este no lo podemos abrir. Y ya se puede abrir. No se podía. Uf. No, no se podía abrir este. A ver, aquí estaba esta puerta que nos conectaba, ok, sí, ajá, a ver aquí adentro. Uf, pobre animal, ja, qué bastardos, nomás lo despedazaron. No hay nada más en el techo tampoco. Que por cierto no me fijé del otro lado en el techo. A ver aquí. Que lo pueda haber cosas, pero no. No, no hay nada. Ok, aquí tenemos. Acá hay una ganzúa. Candado. Ajá. Casa de Luisa. Pues sí, tenemos que recorrer algunas zonas, ¿no? Vamos entonces por el principio, que es casi por acá. Ay, no me acuerdo si estaba este, ¿eh? Creo que no. Esto debe de poder moverse de alguna forma. Ah, es un gato, ¿no? Sí, es como un gato hidráulico. Algo así. Ah, está tapado. Uy, uy, uy. Nos taparon aquí el paso.
Ay, genial. No podemos pasar por acá. A ver. Sí, está tapado acá. Aquí. A ver, por acá entonces. Esta no se abre. No entre. Esta podemos abrirla desde un principio con el cuchillo, creo. No se me ocurrió usarlo, de hecho. Pero bueno, ya estamos aquí. Bien, chatarra. Me hace falta... ¿Pólvora? ¿Ya la agarré? No, me hace falta una pólvora. No, ma, ¿qué onda con esto? Mira por la ventana. No, ma, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con eso? Es un cuervo, ¿no? Ah, es un código. No, ni idea. Bueno, necesitamos un código ahí. Ah, aquí está el código. ¡Híjole! ¡Tu madre! ¿Dónde vas, bastardo? Ok, ahí está el código. 7, 8. Corazón dice, mira por la ventana, ¿no? ¿Cuántos números trae? 2, 4, 6. 07, 04 y 08. Ay, no, no, no. Ahí está. Ok. Y la manivela de gato, ok. Ahí está la famosa manivela para poder hacer lo de los pozos y cosas así. Bien, perfecto. Bueno, ya cambiamos automáticamente de arma. Es esta. Esta tiene, es Lemmy, un arma pequeña fácil de manejar. Pistola automática. Examinar. A ver, una pistola automática fácil de usar. Mantén pulsado el gatillo para disparar continuamente. Ok, perfecto. Tiene para hacer, ponerle dos mejoras. Potencia, cadencia. A ver, potencia tiene 160. Y esta tiene 140 más 30, 170. Todavía es mejor la, esta todavía. Como la tenemos, ¿no? Y yo creo que la vamos a usar mientras, en lo que mejoramos la otra. Sí, digo, obviamente está mejor esta, pero esta es un poco mejor, por las mejoras que ya le pusimos. Que de hecho no sabía si hacerlo, pero era casi lógico que íbamos a conseguir otra arma mejor, porque esta, pues hasta tiene como Yurex ahí en el mango de la pistola, y pues como que no. Bueno, aquí en teoría ya no debe de haber nada. Haz el taller. Bueno, tiene sentido por la manivela. ¿Es hielo? Sí, ¿no? Sí, es hielo.
Ay, genial. Bien. Ay. Y lo matamos. Creo que también le ha de haber dado la algo la escopeta, el balazo. Bueno, ahora sí podemos crear algo. Bueno, mínimo. Ahí está el primer pozo. Vamos a usarlo. Ah, aquí dejaste algo. Sí, bien, perfecto. Una planta. Necesito algún tipo de objeto. ¿Por qué no me...? ¿A poco no es esta? Ah, no, eso... Ajá, sí, claro. Es hexagonal o algo así. Ah, aquí hay algo, aquí hay algo. Una... balas de escopeta, perfecto. Ok, y entonces no es esta. La manivela, no. ¿Un pollo? Bueno, llegamos por acá. Acá. Pero es que no tengo ganzúa. No tengo ganzúa. Bueno, a ver, aquí abajo nada, nada. Aquí. Sí, pero sería por acá abajo. Sí, sería atravesar esta, ¿no? Porque aquí, si no me equivoco, estaba el tractor, ¿no? Sí, el tractor no nos deja pasar. Bueno, pensé que era esta, ¿eh? Pero no. No, no, no tiene sentido porque pues no tiene como forma. Es como... A ver, tantito. No creo, ¿sí? Uy, ¿pasamos por abajo o cómo? ¡Ah! ¡Hijo de madre! Bastardo, pasó por arriba uno de estos enemigos, ¿eh? Dejen de molestar. Calma, con calma, es que como que llegan a moverse rápido y uno así como que, ah, está cerrado. Ah, no, está abierto, está abierto, está abierto, pensé que estaba cerrado. Y como que a veces uno, no cae en la desesperación uno, pero sí. Como que no le atinamos tan fácil luego. Esa cajita de atrás no estaba, ¿eh? Ok. ¿Qué es esto? Casco viejo oeste. ¡Ja! ¿Bestia? ¿Cómo que bestia? Pues así, aquí había un, no, aquí no.
Aquí. Bestia. Qué raro. Agua, ¿no? La manguera. Bueno, no sé. Un puerquito. Ay, se está comiendo la sangre. Por eso decía esto. No, no, no. Pensé que la bestia estaba acá, pero no. Voy a ver si no te echan, puerquito. Seguramente. La cerraron. Bueno, ya con... Ah, con razón no podía entrar por acá, seguro. Ni siquiera lo intenté, ¿eh? Ni siquiera dije, bueno, vamos de una vez con el tractor. Ni siquiera lo intenté. El pasar por acá. Bueno, a ver. Esta ganzúa es aquí, pero no tengo. Dije que no tengo. Bueno, vamos allá adelante. No sé si los llaman o no sé. Puede ser. Bien. Bien, perfecto. Tenemos buen rango para tronar la cabeza. ¿Aquí puedo pasar? O sea, oh, granada. No había pasado por acá. No me acuerdo si estaba esto para empezar. Está cerrado por dentro. Ok, y es de este lado, ¿no? Ok, a ver. Ley. What the fuck? What the fuck? ¿Qué es eso? Cómete esa. Ah, ya es uno de estos, pero tiene... Tiene como una armadura. Y son más resistentes. Creo que el cristal perfecto. Uf. No, ya lo pusieron más difícil, con estos. Por cierto, no me gusta que a cada rato digan que, o sea, cuando nos quedamos sin balas, que hagamos, o sea, sí, ya es obvio, al principio paso, ¿no? Pero ya después, que sigan diciendo, como que no. A ver esta. Podemos ir también a la de atrás, ¿eh? A esta de acá, creo. Ah, ya está abierta, creo. Vamos aquí primero.
Manivela de pozos. Esta es la que necesitábamos. Esta es. En forma hexagonal. Bien. Ya nada, ¿verdad? No. Vámonos. Aquí, bueno, sería zona nueva igual. Vamos de una vez. Una bicicleta. Vamos aquí a la izquierda primero. Un violín. A quien corresponda, debido a la larga ausencia del luthier, voy a guardar la llave de su casa. Si la necesitan, ya saben dónde estoy. Gracias, Joseph Simon. Joseph, ¿no? No es Joseph. Jardinero de Beneviento. Pues tiene que ser una de violín, entonces. No. Ahí hay algo. A ver, jardinero. O sea, la tiene en su casa. Bueno, hay que ver dónde está su casa entonces. Ganzúa, bien. Casco viejo este, plaza, cementerio, altar, huertas, casa de Luisa, taller. No dice alguno como jardinero o algo así. Acá, ¿no? Tardo. Madal. ¿Qué dice Madalina o algo así? Madalina, cuerpo. Parte de una muñeca basada en un cuerpo en un cuento tradicional, valiosa, combinable, sí, tiene una, bueno, la cabeza, ¿no? Ok. Sí, el juego nos dice de una vez, nos dice de una vez qué es lo que sí se puede combinar y qué no. Pero entonces tenía razón, sí se pueden combinar, simplemente pues no todo. Ok, aquí pues ya nada más encontramos esta muñeca y pues aquí hay que ver qué onda con esto. Entonces, con esa... esa llave. Está cerrado aquí. Ya lo tumbaron. Ok. Bueno, entonces aquí ya también está esto. De aquel lado. Pues ya aquí, ya de este lado ya no tenemos nada que hacer, ¿eh? Ah, vamos por la ganzúa, a ver. Para que esa área también ya esté en azul y no... ya no tengamos problema en eso. Aquí, ¿no? Abajo, porque... ah, no, sí, no. Miento, perdón. Con eso que luego ya están tapadas algunas zonas, pero no, esta no. Es aquí en esta casa. Y es aquí. Aquí estás abajo. Había un enemigo ahí, ¿eh?
Sí, se escuchaba que estaba comiendo. Bueno. Podemos seguir pasando por acá abajo o allá atrás también, ¿no? La puerta de acá. Esta de acá atrás, ¿no? Entonces aquí nada, nada. Esta puerta. Ah, ya sí, de la huerta, sí, ya sé dónde. Entonces hay que irnos a esta parte. Vamos por acá. Pues cuidado, me iba a ir corriendo, pero no, mejor tranquilos. Ajá, esta conecta acá. Acá tenemos otra ganzúa. Pues si no me equivoco, aquí no había nada, ¿eh? Bueno, nada más lo de la ganzúa. Pero hay algo que podamos. Esta es para tejer, ¿no? La tela esta. Sí, hacer como zarapes o algo así. Sí, no, no, no hay otra cosa. Nada más es esta la ganzúa. El documento este. Y ya. Este no había nada. Sí, no, ¿verdad? No, no había nada. Bueno, creo, no me acuerdo ya ni qué había, si es que había algo. Aquí tampoco había nada. Ya el puerquito ya ni estaba, ¿eh? Se lo han de haber echado ya. O tal vez el que vi se estaba echando al puerquito. Es verdad, puede ser, ¿eh? Puede ser que el que este último que encontramos se esté. Bueno, no encontramos, pero más bien que me fui. Que dije que había uno ahí. Puede que se esté comiendo el puerquito, porque ya no estaba. Vamos a ver. Vamos a ver si sí es cierto. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Ah, no está aquí. Te salvaste, amigo mío. Vamos a darle matarile entonces a este. Entonces. Ah, no. Ah, entonces es el sonido del puerquito. Me mastica muy fuerte. Me engañó. Sí, es el puerquito entonces. Bueno, sobrevive. No te mueras. Una persona, uy, sí, no te mueras, porquito, sobrevive, tú puedes. Ahora sí, ya vámonos, perdón. Es que curiosidad, nada más curiosidad. Siempre en un juego trato de pues ver, ¿no? Cosas que pueden pasar, escenas. Se me han saltado algunas por lo mismo que he visto gameplays, como les estaba comentando, pero bueno, es más satisfactorio, o es muy satisfactorio hacerlo por uno mismo. Ok, a ver. Esta. Ah. Ah, es cierto, lo de los pozos. Ah, ya ni me había acordado. Y pasamos por uno. Genial. A ver. Pasamos por uno aquí. Bueno, lo bueno es que está aquí luego, luego. Se me estaba yendo que ya teníamos la manivela. Vamos, vamos. Bien, perfecto. Tenemos ganzúa. Ajá, está acá, está allá. Ok, perfecto. Vámonos, vámonos. Ya no hay pozos, ¿verdad? No, acá no, no, no. Sí, pero de este lado, ok. Creo que sí, ¿no?
Aquí ya no. No, es por acá, por acá. Que por cierto, podemos combinar este, ¿no? Exacto. ¿Y qué dice la descripción? Cabra de madera, figura en forma de cabra, parece usarse en rituales. Muy valiosa. Muy bien. Muy valiosa. Perfecto. Está cerrada por dentro. Tendremos que entrar por otra zona, ¿no? Ah, es verdad. De este lado. Ah, genial. Se me están yendo cosas. Bueno, ahorita vamos. Vamos aquí ahorita. Porque aquí había una escalera y no la tomé. No la tomé. Aquí estaba la escalera. Ahí. Sí, porque chequé todo esto, me metí, pero no me subí. Chatarra. Ah, no, trozo de metal. Ok, aquí ya estamos en esta zona. Hasta el pollito. No, no lo voy a matar. ¿O sí? Cristal grande. Este baño está bien. Aquí hay otra escalera. Perdón, 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 pollito. Gallinita, discúlpame. Pollo. Pero es para... Llévaselos al duque. Ay, rayos, me van a obligar a matarlos. Es que sé que a lo mejor es una payasada, pero no me gusta matarlos a los animales. Obviamente del juego, pues en la vida real obviamente no menos, ¿no? Pero tampoco en los videojuegos no me gusta. Y he escuchado que sí, que a algunos les gusta matarlos. Bueno, cada quien, ¿no? A mí no me late. Es un juego, lo sé. Pero aún así no. Ah, ok, ya, sí. Para tener como atajo, ¿no? Y aquí está cerrado por dentro, vamos a abrirlo. Bien, perfecto. Discúlpame, por favor. Perdóname. Si me dan cosas chidas, bueno, pues sí, ya. Pues tendré que hacerlo, ¿no? Pero si no, los dejaré así ya. Cerrado por dentro. Seguramente se entra por arriba. Si no, los dejaré, pobrecitos pollitos. Vamos para acá arriba. Sí. Esa manguera. A ver, ahorita vemos. Pero vamos a entrar. Estaba almorzando esta. Balas, bien. Ciérrate. Lo
siento, se llamaban. Incluso puede que hasta sea su esposo. ¿Quién sabe, no? Pero la mujer, pues sí, creo que sí sea ella, la que está ahí tirada. ¿Se combina? La llave alada es solo una de las piezas. Se necesitan tres piezas más para completar la llave. Y nosotros tenemos la de la izquierda. Nos falta la de arriba. Bueno, la que está a la derecha. Ok, una llave combinable, wow. Qué loco. Pero ahí en el recuadro chiquito están diferentes, ¿eh? Bueno, no sé. Sí, esta es de acá abajo. Es como el círculo. Ah, vientos. Se ha combinado la llave. Damn it. Better see the Duke again. Vuelve con el duque. Ah, esta es la casa de la que había dicho. La de la chimenea, ¿no? Ni me fijé, la verdad. Ya no hay nada. Ah, ya los matamos. Es que por aquí. Ah, bestia. De que hay. Ah, ok. Nos lo marca. Ah, ya entendí. Ah, perfecto. Nos marca las cosas que ya hicimos para. Para decir, ah, pues ya no hay animales. Aquí la bestia es el puerquito. Ah, ok. Ok, ok. Bueno, igual los voy a tener que matar. Para ver qué nos da la carne y todo eso, como dice lo que le tenemos que dar. Se lo tenemos que dar al duque. Las ha abierto. A ver, de hecho. No, es aquí, es aquí. Sí, aquí están las dos llaves. Una llave decorada con un cuervo desplegando sus cuatro alas. Y ahora sí ya podemos abrir las otras puertas. Bien. Perfecto. Pues ya, entonces ya tenemos más cositas. La manguera iba por acá. Bueno, ahí se mete entonces. Pensé que... tenía otro camino por acá, la manguera que estaba arriba, una amarilla. Pero bueno, entonces ya encontramos algo bastante importante, que es la llave de cuatro alas para que sigamos avanzando. Está muy bien, pero antes hay que tratar de, pues por ejemplo esto, o sea, tachar todo lo que hay aquí en el mapa, ¿no? Los pozos, la ganzúa, lo de la ganzúa, también tengo una, creo. Los animales, bueno, pues no me gusta, pero lo voy a hacer, pues ya, para que esté todo tachado. Todo esto, de esta parte también nos falta. Puerta mecánica, sí, cosas aquí nos faltan, pero yo creo que igual lo vamos a hacer. Aquí están las otras dos. Llave de cuatro alas. Llave del nonato de cuatro alas. Ah, es otra. Bueno, ya veremos entonces. Pero sí, aquí llave con insignia, llave de seis alas, o sea, todavía falta hacer cosas por acá, pero eso yo creo que ya lo veremos en el otro capítulo porque creo que ya me extendí algo, ya vamos más de una hora grabando, así que voy a tratar de editar lo más que se pueda para que no sea tan largo. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Y like si les gustó, dislike si no, cualquier cosita aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos estamos viendo en otro capitulazo de este Resident Evil Village. Sin más, me despido, les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Y hasta entonces, adiós.